Bien, vamos a hacer otra caja que da para guardar regalo y organizar en el escritorio, organizar en la mesa de estudio. Tomaremos media hoja normal de la que utilizamos, de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas, y cortaremos un cuadrado de ella, es decir, que esta porción es un fragmento de esta, en la que tiene lo mismo de ancho y largo. Una vez obtenemos esa proporción, entonces la doblamos contra esquinitas opuestas, sosteniendo las esquinitas opuestas, y delimitamos, definimos ese canto que está ahí, que suele llamársele aristas cuando son figuras geométricas. Como bien se ve, hacemos otra vez coincidir esos vértices, doblando otra vez de manera diagonal. Se llama ese tipo de doblez cuando une los vértices, que son los puntitos aquí de la esquina, opuesto. Y una vez tenemos este tipo de trazado, entonces tomamos esa punta hacia el centro y hacemos este doblez. Repetimos ese doblez por todas las esquinas, siempre con la intención de que llegue al centro y que no se superponga una encima de la otra, y a estilo como si fuera un sobrecito elegante de carta, seguimos generando ese tipo de doblez hacia el centro, hacia el centro. Hacia el centro, sin ningún tipo de presión. Después hacen su doblez. Mientras mejor defina esos lados, mejor sale la cajita. Una vez teniendo que todo converja para el centro, entonces vamos a doblar hacia adentro, donde coinciden esta raya con este canto. Voltea la figura y hace lo mismo para acá. Ese doblez, definiendo ese lateral, siempre definiendo su lateral. Abre, no importa que se quiera levantar, y vuelve y ejecuta ese doblez. Coinciden estas rayas, coinciden estas rayas, coincide el centro. Define lo más que se pueda esa raya, vuelve y hace lo mismo, a morir hacia el centro, a que coincidan las rayas. Una vez bien doblada, ayudar, presionar para definir esta parte que está aquí. Cuando la abre, montamos esto. Entonces, al notar esto, levantamos una pestaña, una sola, y le damos hacia adentro. Una vez se le da hacia adentro, haciendo coincidir esas esquinas, se levanta
para acá y se busca definir los lados de la cajita, empujando hacia adentro sin ningún temor. Repetimos, sacar la solapa de enfrente, doblar sin temor, doblar sin temor, y luego buscar las esquinas que le coincidan, y aquí tendremos nuestra cajita, resultado de un origami, donde hecha sin presión y encima de una superficie rígida como una mesa, entonces tendríamos una cajita perfecta, que teniendo dos de ellas podríamos poner lo que vamos a guardar aquí en el centro y tapar una encima de la otra. En un video con la cámara más